Hola, bienvenido a Inglés Fácil. Vamos a trabajar pasado simple, past simple, con verbos regulares e irregulares. Formamos el pasado simple de los verbos regulares agregando ed al verbo en infinitivo. La forma es la misma para todas las personas, singular o plural. Por ejemplo, start, started. Una oración, I waited. Yo espero, yo esperé. Fíjate bien, solamente le agregué ed. Tenemos que seguir las reglas para cambiar los verbos de infinitivo a pasado con ed. Por ejemplo, los verbos que terminan en e, les agrego de y se forman ya en pasado simple. Por ejemplo, like, liked. Otro ejemplo, love, loved. Si el verbo termina en consonante más Y, lo que voy a hacer es cambiar la Y por I latina más ed. Por ejemplo, cry, cried. Study, studied. Try, tried. Si mi verbo termina en vocal más Y, le voy a agregar ed solamente. Por ejemplo, enjoy, enjoyed. Play, played. Si mi verbo termina en vocal más consonante, voy a duplicar la consonante más ed. Por ejemplo, stop, stopped. Plan, planned. Usamos el pasado simple para acciones o situaciones que terminaron en el pasado, que ya están concluidas. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué fútbol ayer. Aquí tengo una expresión de tiempo que es yesterday. No siempre vienen las oraciones con expresiones de tiempo, hay que tener cuidado. He worked in London in 2010. Él trabajó en Londres en el 2010. Otra expresión de tiempo aquí en negrillas. They went to Japan last year. Ellos fueron a Japón el año pasado. Otra expresión de tiempo, last year. También usamos el pasado simple para una situación del pasado o un hábito del pasado. Por ejemplo, I played football when I was young. Aquí estamos utilizando el pasado simple con when. She never watched TV. Aquí estamos utilizando con un adverbio de frecuencia, pero hablando del pasado. ¿Cómo formamos el pasado simple en afirmativo? Fíjate bien en la parte verde de esta diapositiva. Subject plus infinitive plus ed. Es decir, mi sujeto más mi verbo en infinitivo con terminación ed. Por ejemplo, I worked, yo trabajé, he worked, él trabajó, she worked, ella trabajó, you worked, tú trabajaste o ustedes trabajaron, we worked, nosotros trabajamos, they worked, ellos trabajaron. ¿Cómo se forma el negativo en pasado simple? Pues fíjate en la parte verde de esta diapositiva. Subject plus auxiliary, auxiliary didn't o did not plus infinitive. Acuérdate que didn't se usa para inglés hablado o para inglés informal. Por ejemplo, sujeto I, auxiliary didn't, infinitive work. I didn't work. Yo no trabajé. He didn't work. Él no trabajó. She didn't work. Ella no trabajó. You didn't work. Tú no trabajaste. You didn't work. Ustedes no trabajaron. We didn't work. Nosotros no trabajamos. They didn't work. Ellos no trabajaron. El didn't funciona para todos los sujetos. ¿Cómo es la forma interrogativa en pasado simple? Pues mira la parte verde.
Auxiliary did plus subject plus infinitive plus question mark. Auxiliar did más sujeto más mi verbo en infinitivo más mi signo de interrogación. Por ejemplo, tenemos aquí. Did I work? Yo trabajé. Did you work? Tú trabajaste. Did he work? Él trabajó. Did she work? Ella trabajó. Did it work? Trabajó. Did we work? Trabajamos. Did you work? Ustedes trabajaron. Did they work? Ellos trabajaron. Un ejemplo con respuesta corta es este. Did he work? Mis respuestas cortas, contraídas, short form, como le llaman, o contraction, son estas. Yes, he did. No, he didn't. Mis respuestas cortas van a ser así. Yes, I did. No, I didn't. Si observas bien, todas las respuestas en forma afirmativa o negativa son muy parecidas. Lo único que cambia es el did o el didn't. Y desde luego si es afirmativa o negativa, con yes o con no. Question words. Para hacer preguntas con question words, vamos a utilizar la estructura siguiente. Fíjate en la parte verde. Question word plus auxiliary did plus subject plus verb in infinitive plus question mark. Por ejemplo, where did I work? ¿Dónde trabajé? Where did you work? ¿Dónde trabajaste? Where did he work? ¿Dónde trabajó él? Where did she work? ¿Dónde trabajó ella? Y así con todos mis sujetos, fíjate, nada más lo que cambia es el did y el work, que el verbo tiene que ir en infinitivo. Question words para verbos irregulares. Funciona exactamente igual que para los verbos regulares. La estructura es la misma. Question word plus auxiliary did plus subject plus verb in infinitive plus question mark. What did you eat? ¿Qué comiste? Mi verbo va en infinitivo porque ya tengo did. Y aquí tenemos un breve resumen de cómo son los verbos regulares. Cómo hacemos la transformación de afirmativa, interrogativa y negativa. Por ejemplo, she worked yesterday. Fíjate en la flecha azul. Agregamos ed solamente en la forma afirmativa. En la forma interrogativa, did she work yesterday? Yes, she did. No, she didn't. En las respuestas cortas, yes, she did. Pero en las respuestas negativas, no, she didn't. Ahí no tenemos que escribir did not. Tiene que ir con didn't, de acuerdo a la regla. Forma negativa, she didn't work yesterday. Ella no trabajó ayer. Aquí tienes otro cuadro para los verbos irregulares. Fíjate bien en la oración afirmativa. El verbo en forma irregular es solamente para la forma afirmativa. En la forma interrogativa es el did más sujeto más verbo en infinitivo y mi respuesta tiene que ir en afirmativa con did, negativa con didn't. Yes, she did. No, she didn't. Y mi oración en forma negativa es con she didn't go to the cinema yesterday. Didn't más mi verbo en infinitivo. Estas son algunas expresiones de tiempo que se utilizan en pasado simple. Yesterday, the day before yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday night, etc. Last night, last week, last Saturday, last year, last summer. 2 hours ago, 3 days ago, 3 months ago, on Sunday, in June, in 1990. Estos son algunos de los verbos, muchos verbos irregulares que hay. Observa la forma en infinitivo, pasado en afirmativo y pasado en negativo.
eat, ate, didn't eat. Observa el negativo. Tenemos didn't más el verbo en infinitivo. Go, went, didn't go. Make, made, didn't make. See, saw, didn't see. Run, ran, didn't run. Aquí te anoté algunos links de verbos irregulares que tengo también en mi canal por si gustas visitarlos. Y llegó la hora de practicar. Fíjate bien, vamos a completar las oraciones con verbos en pasado simple. En la oración 1, mi verbo es get. Mi oración va a ir en forma afirmativa. En la oración 2, not do. La oración tiene que ir en forma negativa. Y así con todas las oraciones. I am home late. She am her homework. My mom am me how to drive. My parents am to Spain last summer. They am football on the beach. Kevin am have a busy week. We am spaghetti yesterday. The children am TV last night. Solo tienes que cambiar los verbos. Y estas son las respuestas. I got home late. She didn't do her homework. My mom taught me how to drive. My parents went to Spain last summer. They didn't play football on the beach. Kevin had a busy week. We ate spaghetti yesterday. The children watched TV last night. Y aquí tienes otro ejercicio para practicar oraciones con question words. Aquí lo que tienes que hacer es poner en orden las preguntas. Si te acuerdas de la estructura, recuerda la parte verde de cada diapositiva. Tenemos question word, auxiliary did, subject, verb in infinitive, question mark. Y aquí tienes las respuestas. Acuérdate de la estructura. Question word, auxiliary did, subject, verb in infinitive, question mark. Where did he go? How did you travel? What did they play? Where did she live? When did it start? La pronunciación de los verbos regulares con terminación ed es la siguiente. Id, cuando el verbo termina en sonido T o D. Por ejemplo, decide. Tiene sonido final D. Decide, decided. Visit, visit, visited. Se pronuncia con sonido final T cuando el verbo termina en P, K, F, S, SH, CH o X. Por ejemplo, work, worked. Stop, stopped. Si el verbo termina en cualquier otro sonido, vamos a pronunciarlo con sonido D. Live, lived. Open, opened. Gracias por ver mi video. Si te gustó, regálame un like y suscríbete. Un saludo a mis alumnos.